Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pau y Emma. En esta ocasión vamos a estar mostrándole un poquito de Downtown Saskatoon, sus vecindarios aledaños y otras zonas encantadoras que hay por aquí. Yo recuerdo que cuando nosotros estábamos buscando información, videos de esta ciudad antes de venir, encontrábamos muy poco, por no decir que nada, por lo cual estábamos poco motivados antes de llegar. Pero aquí este video lo estamos grabando para ti, porque nosotros hemos estado en tu posición. Tú que probablemente quieres venir en algún momento a esta ciudad y quieres ver de qué se trata, cómo es, si es chula, si no es chula, cómo son sus calles, sus vecindarios. Bueno, este video es para ti, así que no te muevas de ahí. Vamos allá. Y arrancamos nuestro tour, señoras y señores. Así que abróchense los cinturones porque nos dirigimos hacia el Central Business District, a.k.a. Downtown Saskatoon. Estamos a 15 minutos de distancia, pero no se preocupen porque gracias a la magia de la edición, ustedes van a llegar mucho más rápido que nosotros. Mientras tanto, te voy comentando que a la derecha de tu pantalla se encuentra un Walmart. ¿Sabías que en la ciudad de Saskatoon hay 3 Walmart Supercenters? Están estratégicamente ubicados en 3 de los puntos cardinales. Así que si eres fan como nosotros de esta franquicia de supertiendas, esta noticia te va a encantar. Nos encontramos transitando por la College Drive, que es una de las avenidas principales de la ciudad. Y en este preciso momento estamos conduciendo sobre el South Saskatchewan River. Es un río muy importante en Canadá que fluye a través de esta provincia de Saskatchewan y la provincia vecina que es Alberta. Y oficialmente nos estamos aproximando al centro de la ciudad. Aquí vamos a hacer una paradita técnica para almorzar, pero antes de, te presento a tu izquierda el Delta Bessborough. Este hotel fue construido en el 1932 y por más de 30 años fue el edificio más alto de toda la ciudad. Y bueno, ahora sí, vamos a buscar parqueo en algún lugar y luego vamos a caminar hacia el restaurante C.S. Hall. Tiramos fotos cuando no hay nadie que nos la tire. Bien de trípode. Y aquí. Bien de cámara en el y bien de fondo. Bueno, señores, y aquí me encuentro en el Downtown Bus Refreshment de Saskatoon en Downtown. Un dato interesante de este bus es que antes de estar aquí, estuvo en Londres, sirviendo como vehículo de transporte tradicional hasta el 1956, que es cuando llega a Canadá. Desde entonces ha sido usado como restaurante y hoy en día ofrece snacks, bebidas y helados, específicamente en el verano. Pasando precisamente por un puente ahora mismo estamos sobre uno y aquí pueden ver otro. Saskatoon tiene dos eslogans, uno es The City of Bridges y The Paris of the Prairies. Los dos se tratan de los puentes, son 7 que conectan la ciudad de un lado a otro. Eso es puente y puente. Y otro de los eslogans que tiene Saskatoon es Saskatoon Shines, y a lo que se refiere es que a pesar de que aquí hace mucho frío con temperaturas
en el invierno hasta de menos 20, menos 30, menos 40 grados. Ahora sí. Ahora sí que ya pasó el motor. Saskatoon es una de las ciudades con más sol en todo Canadá, a pesar de esas temperaturas bajo cero bien, bien fuertes. Tiene hasta 2.200 horas de sol al año, así que bastante bien. Este edificio que te quedará enfrente es el Museo de Arte Moderno Raimi Modern, que a propósito recientemente comunicó que por los próximos 20 años no cobrarán entrada, sino que la misma será por donación. Todo este sendero pavimentado que ves a la derecha es conocido como el Miwassin Trail. Es frecuentado por grandes y pequeños que disfrutan de la vista al caminar, andar en bicicletas o scooters, donde además los residentes aprovechan para hacer picnics en el verano. Toda esta área residencial de la izquierda se llama River Heights. Es una de las zonas más cotizadas de la ciudad, obviamente por su ubicación cercana al downtown y su vista espectacular al río y al Miwassin Park. Tenemos aquí al guía turístico. Con grandes marcas dentro del centro comercial Midtown Plaza, variedad de restaurantes con ofertas gastronómicas para todos los gustos, cafés, bancos, parques, tiendas de todo tipo y mucho más, el centro de Saskatoon no tiene nada que envidiarle al de otras ciudades de Canadá. Queremos finalizar este tour mostrándote un poco de uno de nuestros residenciales favoritos y es Varsity View. Bueno, Emma dice que cuando se vaya a comprar su casa tiene que ser en este lugar. Es hermoso, la verdad es que la vista al downtown y al río en esta área es excepcional. Digan ustedes, ¿sí o no? Bueno, mi gente, esperamos que hayan disfrutado de este tour. Pau y yo vamos a cerrar este video tomándonos un merecido cafecito, claro que sí. Mientras tanto, te invitamos a que le des like a este video si te gustó, que comentes qué te pareció y sobre todo a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho. Deseando que estén muy bien, les enviamos un abrazo. Hasta la próxima.